Un placer y un honor, Ariel, estar con ustedes y con los Exploradores del Rey, que han sido una institución muy importante dentro de lo que es el trabajo con los jóvenes y dentro de la formación espiritual de generaciones. Para mí siempre será un honor que instituciones de rancio abolengo como esta nos inviten para poder compartir la palabra del Señor. Y claro que el tema que nos compete tiene mucho que ver con ese trabajo hermoso que realizan los Exploradores del Rey. Es hablar de la juventud, pero de una juventud que tiene propósito. Como sabemos, cuando se habla de juventud, las palabras que generalmente nos llegan a la cabeza son falta de experiencia y también inmadurez. Cuando pensamos en jóvenes, pensamos en muchachos inexpertos que no conocen nada de la vida y que prácticamente no tienen nada que aportar más que simplemente aprender de los mayores. Sin embargo, pese a su falta de experiencia, la juventud ha dejado su impronta en la historia, dirigiendo procesos y emancipando naciones. De hecho, la mayoría de nuestras luchas sociales han sido dirigidas por jóvenes. Fueron estos los que, opuestos al status quo, cuestionaron las instituciones más edulcoradas y se apresuraron para dirigir los cambios. Las revueltas estudiantiles en la década de los 60 dieron fin a una era. Los movimientos antibélicos en la década de los 70 fueron dirigidos por muchachos. Más aún, la historia de nuestra patria, la República Dominicana, es un gran ejemplo de ello. Cuando se fundó la Trinitaria, Juan Pablo Duarte apenas contaba con 25 años de edad. Estaba dentro del marco de lo que se entiende por joven en el ciclo vital de la psicología del desarrollo, que entiende que la juventud se extiende hasta finales de los 30, así que era una persona relativamente joven. Asimismo, si nosotros auscultamos un poco más entre los conjurados que aquella mañana de julio, en 1838 fundaron la Trinitaria, encontraremos a jóvenes de mucho menor edad que la del mismo Juan Pablo. José María Serra, uno de los conjurados, tenía 19 años cuando se fundó la Trinitaria y sus labores en pro de la independencia nacional comenzaron cuando tenía 15 años, escribiendo unos pasquines en contra del gobierno de ocupación. Asimismo, quienes lideraron la guerra contra la esclavitud en Occidente fueron personas jóvenes. William Wilberforce y William Pitt pertenecían a una generación joven de parlamentaristas que se colocaron frente a aquellos parlamentaristas viejos que seguían abogando porque se preservara la vil institución de la esclavitud. Lo sorprendente en este último caso es que cada uno de los grandes abolicionistas no solamente eran jóvenes, sino que eran jóvenes con principios cristianos, quienes inspirados en esos ideales y convicciones transformaron al mundo. Hoy en día vemos el mismo patrón. Quienes están liderando la batalla cultural contra el malsano progresismo son jóvenes de distintos contextos culturales y con las mismas firmes convicciones espirituales. Son ellos los que luchan a favor de la vida, los que dirigen los organismos en defensa de los derechos del neonato y del niño que está en gestación. Son los que alzan su voz contra el aborto, los que se visten con el color celeste para defender la vida y los que se están apersonando para enfrentarse a la dictadura de género. Son ellos los que están influenciando a millones alrededor del mundo vía las plataformas virtuales. En el ámbito político, es un joven, Nayib Bukele, quien ha dado el mejor ejemplo de lo que significa ser un buen presidente. La historia bíblica nos brinda enormes ejemplos al respecto. Dios escogió a un niño para que profetizase la caída de una casa sacerdotal, el joven Samuel. Dios escogió a un profeta jovencísimo llamado Jeremías para que anunciara la destrucción de un estado. Un imberbe adolescente mató a un gigante.
y fue un niño de 8 años llamado Josías quien dirigiría las reformas religiosas más importantes de Israel. Asimismo, quien se recostaba en el pecho de Jesús para oír los latidos de su corazón en la última cena, era el más joven de todos los apóstoles, Juan. Y el pastor que Pablo dejó a cargo de la problemática iglesia en Éfeso fue al no menos joven Timoteo. Un joven a quien pareciera que muchos de sus feligreses menospreciaban debido a su corta edad. Es posible incluso que Timoteo tendría menos de la treintena cuando accedió al ministerio pastoral por encargo paulino. Por ende, enfrentado a la terrible responsabilidad de confrontar los grandes desafíos, muchos dudaron de su falta de experiencia, como también lo hacen hoy en día políticos, comunicadores, profesionales y hasta pastores y líderes religiosos de vieja guardia, quienes solo creen que la juventud está enfocada en fumar juca y oír dembow. No obstante, ¿podemos nosotros creer en eso? El apóstol Pablo, aconsejando al joven pastor Timoteo, afirma: nadie tenga en poco tu juventud. Y luego da una serie de consejos que permiten ayudarnos a saber cómo un joven puede hacer que su juventud tenga propósito. Considerados esos puntos, podremos nosotros no solo comprender, sino ayudar a comprender a cualquier joven que se encuentre en nuestro camino, especialmente los que trabajan con jóvenes, como son los exploradores del Rey, tomar en consideración cuáles son los rasgos de una juventud con propósito. Para ello les invito a que nos acerquemos a un texto importante que es Primera de Timoteo 4:12, donde el apóstol Pablo dibuja, delinea con rasgos maestros, con pinceladas totalmente puntillosas y al mismo tiempo bien claras, cómo sería una juventud con propósito. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En esta carta, el apóstol sabe que Timoteo necesita todos los consejos posibles para poder enfrentar la situación difícil de la iglesia que le ha tocado pastorear. Allí, el apóstol confirma que la delegación de autoridad no tiene nada que ver con la edad. La madurez es independiente al vello ausente o a la falta de acné. Dios puede utilizar a un anciano octogenario como Moisés, como también puede utilizar a un adolescente de rostro inocente como David. Dios no jubila, ni tampoco exige un currículo. Él solo llama. Nosotros no podemos presentar un pedigrí, solo respondemos. Aquí no importa la edad que se tenga o la experiencia acumulada, solo la voluntad divina. Él elige, él escoge, él llama. ¿A quién? Al que quiere. Y es por eso que nadie puede menospreciar ni tener en poco a quien fue escogido para ministrar la palabra, por más joven que sea. Al joven solo le basta limpiar su camino con la palabra santa de Dios, tal y como dice el Salmo 119:9. Lo que sugiere que nunca se es demasiado joven para formarse en las escrituras. Si se quiere ganar experiencia, que se vaya a la Biblia. Los grandes teólogos del pasado eran jóvenes comprometidos y fueron estos los que dirigieron la reforma y el gran despertar. Dijimos que una persona todavía en sus 30 puede ser considerada joven. Lutero inició sus estudios de teología cuando tenía unos 25 años de edad, la misma edad de Juan Pablo Duarte al fundar la Trinidad.
Y clavó las 95 tesis cuando tenía 34, ya cuando su teología casi estaba madura. 34 años era. Jonathan Edwards tenía 17 años cuando asumió el pastorado en la iglesia de Northampton, Massachusetts, donde inició el gran despertar. ¿Y qué decir de John Wesley? ¿Qué decir de George Whitefield? Y de una gran caterva de hombres y mujeres también, que a pesar de su corta edad, marcaron la historia de la iglesia. Pero esta juventud con propósito, ¿cómo debe ser y cómo debe comportarse? El apóstol enlista una serie de rasgos para el joven con ministerio. Volvamos a leer lo que dice el texto. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Nadie nos debe tener en poco porque nuestra capacidad viene de Dios y de la dependencia que tengamos a las escrituras. ¿Y cómo es un joven que depende de las escrituras? Será un joven que servirá de ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí encontramos una serie de rasgos importantes. El primero es el ejemplo. Sé ejemplo. El joven con propósito debe ser un modelo a seguir. Los demás deben ver un reflejo de lo más puro y elevado en él. Y claro que será un reflejo de lo más puro y elevado, porque el joven que es modelo es aquel que está más cerca de Dios. Como dijo Spurgeon, cercanía con Dios trae parecido con Dios. Mientras más cerca estés de Dios, más de Dios será visto en ti. Lo segundo, es un hombre de palabra. Un joven con propósito debe ser apasionado en la lectura. Debe ser un comedor de libros, un estudiante consagrado. Sus conceptos son fortalecidos porque posee conocimiento. Y porque posee conocimiento, puede ejercitar apropiadamente la palabra de Dios. De hecho, el mismo apóstol le dirá a Timoteo, en esa misma epístola: mientras tanto voy, ocúpate en la lectura. La lectura es una característica esencial de los jóvenes con propósito. Puesto que, ¿de qué te vale tener la espada de Dios si no la sabes usar? Saber usar la palabra de Dios es importante si tenemos esa espada en las manos. Porque no se trata solo de predicar, sino de saber hacerlo. Lo tercero que el apóstol nos dice que un joven con propósito tiene es la conducta. Es un ejemplo en conducta, un ejemplo de comportamiento, que lo que hace no niega lo que es. Más aún, la palabra conducta aquí también se traduce en otras versiones como conversación. De modo que el joven que tiene propósito, sabe hablar, sabe cómo hablar, no deja que las malas conversaciones corrompan sus buenas costumbres, porque lo que sale de su boca hablará muy bien de quién es él. El siguiente rasgo que vemos que el apóstol menciona es el amor. Es un ejemplo en amor, hace del amor un estilo de vida. El joven con propósito destierra el odio y deja que el amor desborde su ser. No será nunca indiferente a las necesidades ajenas, sino que perseguirá el bien de todos, siendo empático y llorando con el que llora y gozándose con el que se goza. No será apático, ni mucho menos antipático, que se duele por la alegría del otro y se goza por el sufrimiento del otro. Jamás es una persona que desborda amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Pero no solamente es un ejemplo en amor, sino en espíritu. Aquí la E está en minúscula. Por tanto, no está hablando del espíritu de Dios, sino de su vida espiritual. El joven con propósito deja de enfocarse en sus obras y procura el crecimiento espiritual
que descansa en su dependencia de la gracia de Dios. Mientras más depende de la gracia de Dios, más se fortalece su vida espiritual. Por lo tanto, no descansa en sus obras. Descansa en la obra que Dios hace a través de él y por tanto corre a la gracia y depende de ella. Un joven que hace eso es un joven que verdaderamente navega en el océano de la gracia, que expele de su interior los ríos divinos del espíritu de gracia que caracteriza a aquellos que marcan la historia. Pero no solamente es un joven que crece en el conocimiento de la palabra, en la práctica del amor, en la vida de gracia, también es una persona de fe. Es un ejemplo de convicción, está convencido, está seguro de lo que cree, porque conoce en quién cree. Pero también la palabra fe significa fidelidad, por lo tanto, no solo cree, sino que es fiel a lo que cree. No solo es un ejemplo de convicción, es un ejemplo de fidelidad. Y por último, el apóstol menciona la pureza. El joven con propósito es puro y su corazón está limpio. Está limpio porque Dios lo limpia. Porque al escogerle Dios, ha inundado su alma de la palabra con la cual el joven limpiará su camino. Así que el joven con propósito es aquel que sirve como un gran ejemplo a todos, que descansa en la palabra, que se dedica a estudiar y conocer la palabra de Dios, que se comporta como debe comportarse, que está lleno de amor, que depende del espíritu de gracia, que se convierte en un monumento de convicción y fidelidad, y sobre todo, que lleva una vida pura, la pureza que solo tienen aquellos de limpio corazón, aquellos que verán a Dios y por eso son bienaventurados. Debido a que el joven con propósito posee estos rasgos, es que nadie puede atreverse en ningún momento a tener en poco su juventud. La conclusión de todo lo dicho es obvia. El apóstol finaliza su consejo pidiendo a su joven pupilo Timoteo en el versículo 14 que no descuide el don que moraba en su interior. ¿Cuál don? Una gran pregunta. Rubén Darío escribió en una ocasión que la juventud es un divino tesoro. ¿Y por qué la juventud es un divino tesoro? Porque tiene el don más precioso de todos, el tiempo. Todos hemos recibido el don del tiempo. Y la juventud es un divino tesoro porque lo tiene de sobra. Por lo tanto, el joven tiene que aprender a aprovechar ese tiempo haciendo la voluntad del Dios de los propósitos. Si ese joven logra entender la verdad de ello, podrá entender claramente podrá comprender claramente la verdad más grande de todas, de que Dios le ha asignado tiempo para que pueda crecer en el conocimiento y hacer crecer a otros. Es lo que vimos, es lo que conocemos cuando vemos la historia de los grandes. David, joven como era, y se convirtió en uno de los reyes modélicos de Israel. Sí, Jeremías, joven como era, y fue el más grande profeta del último período de la monarquía judaica. Sí, joven como era, el apóstol Juan se convierte en uno de los evangelistas más importantes de la historia
y autor no de uno, sino de cinco libros del Nuevo Testamento, incluyendo el último, La Gran Visión Apocalíptica. Y cómo no, también nosotros podríamos decir que el mismo Timoteo, a quien fueron dirigidas estas palabras, se convirtió en un modelo tan grande de lo que significa una juventud con propósito, que no solamente pudo ganarse el respeto de la feligresía efesia, sino que también se convirtió en una voz profética que clamó contra una cultura desordenada, contra una cultura desenfrenada. Cuenta la tradición que Timoteo murió mártir cuando en medio de un carnaval efesio en el que se estaban sacando los ídolos de la diosa para adorar en plena orgía y en pleno holgorio, en medio de esta situación infame en la que el paganismo se encontraba en la ciudad de Efesia, el Señor, el joven Timoteo, el gran hombre de Dios, que había sido menospreciado como joven, pero que al final ganó la experiencia mayor de todas, la de saber aprovechar el tiempo, se enfrenta a esa multitud enardecida, les predica el mensaje, les dice que lo único que están adorando es vanidad y terminará siendo apaleado y linchado por la multitud, muriendo como mueren los grandes, defendiendo aquello en lo cual estaba convencido. Oh joven que me escuchas, en ti también está el valor de hombres como Timoteo, que a pesar de su juventud pudieron ser tan valientes para defender lo que creían. Y al hacerlo, ustedes se sorprenderán al ver qué estela de influencias van a dejar detrás. Que Dios les ayude a poder ser modelos de virtud y que les permita trazar la senda de los jóvenes con propósito, que no solamente vegetan, sino que cambian el mundo. Muchas gracias.